Por el centro, Pelícano está dominando la carrera, Diamante viene para el segundo, Benitero para el tercero, adelante Pelícano, insiste Diamante con Benitero para el segundo, está ganando el pupilo de Jorge Camejo, ganó Pelícano 9-3, el ejemplar Silky Skin viene pasando a la delantera en el segundo, Bertorelli viene Weekend Randy Boo, avanzando por dentro con mucha fuerza en los finales, Silky Skin dominando Weekend Randy Boo, ataca por dentro para el segundo lugar, domina la situación Silky Skin y así se le viene, adelante Silky Skin, Weekend Randy Boo, Fuller Fire y Bertorelli para el segundo. Ganó Silky Skin número 6. Segunda. La yegua trianera está sola, galopando la tercera del programa. Trae 4-5 cuerpos. Mil una bella mantiene el segundo en los 200 finales. Ya despejó el camino la número 8, trianera número 8. La pupila de Rafael Romero viene con 6-7 cuerpos. Ganó trianera la número 8. Segunda, Mil Una Bella. Tercera, Doña Pilar, muy apareada con Candy Gesto. Más atrás, Balbi Blue en 51. Los 800 entran en la recta decisiva. Está dominando la competencia Messi Sol. Allá viene Ser Consil avanzando por el lado exterior, pero trae suficiente ventaja el ejemplar Messi Sol. Messi Sol adelante, Ser Consil a la carga por fuera. Ser Consil contra Messi Sol. Pero el 8 Messi Sol ya despejó el camino. Ganó el 8 Messi Sol la prueba. Segundo, Pegaso. Tercero, Ser Consil. Cuarto, el 6. La recta decisiva se complica. La carrera, Carlanto por el centro. Ataca por fuera Bobby Cox con el mimito y viene mejorando por dentro. Working está dominando Carlanto la carrera. Working y Orange Black también se hace sentir con mucha firmeza. Orange Black por el centro de la pista. Está dominando el mimito, el 5. El mimito se vino a dominar la quinta del programa. El del Redibello de Carmelo Nuxio. El 5, el mimito ya despejó el camino. Ganó el 5 el minuto. Segundo, Orange en la recta final. Pirata Real otra vez por la parte interior en la punta. Ahora sí comenzó el avance. Redisur viene con todo por la parte interior. Almarcí, Pirata Real, Redisur por la parte interna. El caballo Pirata Real, Almarcí pelea la punta. Redisur por la parte interna. El caballo Redisur contra Almarcí. Almarcí y Pirata Real. El caballo Redisur viene pasando por dentro, demostrando que es el mejor caballo que actualmente está en Rancho Alegre. Ganó Redisur con un cuerpo sobre Pirata Real. En el tercero Almarcí, cuarto Lightstone. En el tercero Villasol y en el cuarto viene Funaki a la sorpresa. Está dominando a Leguapa a la carga. Viene Funaki con Nelay. Funaki, Nelay contra la puntera. Funaki es la que más corre contra Oleguapa. Funaki, la del gordo Curvelo, pasó a dominar la carrera. En el segundo corre Nelay. ¡Anútenlo! ¡No puede perder Funaki! Y se la ganó Funaki. En el segundo Nelay, luego Leguapa, India con 600. Entran en la recta final, Mr. Pichu dominando. Amargo se metió por dentro en la arena movediza. En el tercero viene avanzando Winturrón. Mr. Pichu escapado. Solo Mr. Pichu a 200 metros para la raya. ¡Anútilo! ¡Imposible que pierda Mr. Pichu! El número 2, ¿qué clase de galope le metió Mr. Pichu? En el segundo el de Rosville, luego Pisajero por dentro desde el tercero y Marcial Beba al cuarto. Entran en la recta final My Whiskey Six, Mensajero peleando la delantera. Domina My Whiskey Six, insiste Mensajero en la pelea por dentro. Y Virilo viene tocando corneta por fuera. Virilo a la carga contra Mensajero. Virilo por fuera, Mensajero por dentro. Pasando Virilo. Y se lo ganó Virilo, el número 2. Entran en la recta final dominando de carrera a la carga Demos Dancer por la parte interior de la cancha y por fuera Olivo dominando de carrera. Demos Dancer insiste por dentro desde el segundo de carrera dominando. Demos Dancer a palo limpio por dentro, domina de carrera, insiste Demos Dancer por dentro, domina de carrera. Demos Dancer emparejó, se defiende de carrera, pasó Demos Dancer. ¡Ganó Demos Dancer!
en el segundo curva, entran en la recta final, pasó ahora el ejemplar Puyanoski a pelear con Money Brilliant, y por fuera viene Mr. Papa también por dentro a pelear el primer lugar. Hay fuerte lucha entre Mr. Papa, Puyanoski, Money Brilliant se quedó en el tercero junto con Príncipe M. Domina Mr. Papa, Mr. Papa adelante, Príncipe M se quebró, Mr. Papa, pasó Príncipe M al final de nuevo Power Store, ganó Príncipe M. Liu Vendetta viene abriéndose paso a dominar en la última válida. Es Liu Vendetta adelante atacando para el segundo lugar. Viene Bella Susi. Bella Susi corriendo mucho por fuera. Bella Susi emparejó. Pasó Bella Susi a liquidar la última válida. Y a Nutrilo no puede perder Bella Susi. Galopando le ganó Bella Susi. En el segundo lugar, Spey Don Jin. Luego a la Margarita con el Liu Vendetta, Baby Alexa, Dorada.